Bienvenidos un día más a este tu canal. El día de hoy les traigo una propuesta de maquillaje para este año nuevo 2017, que ya está a nada de terminarse el año. Así que no quería quedarme, estoy un poco afónica, pero no quería quedarme con las ganas de subirles una propuesta de maquillaje para este fin de año. Si tú tienes alguna cena importante, algo que salir o algo súper casual en familia o en amigos, quería darte esta opción que es súper económica. Voy a estar utilizando productos económicos que creo que los puedes adquirir sin ningún problema. Así que pues si te interesa, quédate viendo este video. Bueno, voy a comenzar aplicando esta prebase que es de la marca MAC, que es un paint pot, es en el tono Painterly. De todas maneras les voy a estar dejando una toma un poco más de cerca para que puedan apreciarla. La voy a estar aplicando en todo mi párpado. Esto me va a ayudar muchísimo a unificar el tono de mi piel, de mi párpado, y obviamente que si tengo venitas o algunos rojeces, pues se desaparezcan o se disimulen. De paleta de maquillaje voy a estar utilizando esta paleta que es de la marca Bisú, es Sonora, de la colección de colores de mi tierra. Voy a estar tomando esta que es de la marca Lure, que es especialmente para sellar las prebases. Ya que sellé mi prebase de ojos, voy a estar utilizando un tono de transición con una brocha que sea algo gruesa como esta. Y voy a estar transicionando. Mi primer tono de transición va a ser este, que es el más clarito de la paleta. Después voy a estar tomando una brocha un poco más pequeña, pero que sea para difuminar. Esta es la brocha de la Naked 3. Este tono naranja lo voy a estar poniendo abajito. Voy a pasar una brocha que esté limpia y voy a estar difuminando este tono para que obviamente se vea como un poco más integrado a la piel y no se vea tan potente. Ahora con una brocha así más en punta voy a estar aplicando este tono café, es un café más oscuro, y haciendo como esto, crear primero la V ya que la dibujé, entonces voy a volver a la misma brocha a difuminar. Voy a pasar con el segundo tono para la profundidad. Voy a estar utilizando una brochita más chiquita que la anterior y voy a estar poniendo este tono café más oscuro, y este lo voy a estar poniendo más como que aquí justo. No voy a sobrepasar el café que puse anteriormente, es como para dar mayor profundidad, y voy a ser un poco más precisa. Ahora para lo que voy a estar limpiando esta área de aquí para que pigmente un poco mejor la siguiente sombra. Así que lo que voy a hacer es que voy a estar aplicando esta prebase de la marca Essence y la voy a estar pues aplicando con el mismo pincel de manera de limpiar todo el área que yo quiero, haciendo como un tipo, trata de trazarlo. Como pueden ver, ya apliqué como que de mitad de ojo, y en esa parte voy a estar comprimiendo esta sombra amarilla que pueden ustedes ver aquí, es esta. La voy a estar depositando en todo donde ya acabo de poner esta prebase. Y aquí trata como de salirte, pero ahorita vamos a volver a difuminar. Ahora voy a tomar una brocha algo más chiquita y voy a tratar de difuminar los bordes que se pudieron haber creado.
ahora solamente voy a estar tomando uno para estar difuminando los bordes que se pudieron haber creado en la parte de arriba. Voy a estar limpiando, voy a estar utilizando un poquito de algodón y un poquito de agua de la que tú tengas. Yo voy a estar utilizando esta agua de L'Oreal. Obviamente tienes que verte en un espejo para ver qué dirección es la que vas a limpiar. En mi caso voy a estar limpiando al término de la ceja. Y ahí, como pueden ver, ya se llevó todo el maquillaje, se quedó en esto. Y aquí ya queda un corte más limpio del maquillaje. Y ahora, como pueden ver, ya así nos quedaron nuestros ojos. Yo no voy a delinear, voy a poner un poquito de glitter en la parte de aquí. Y para eso voy a estar utilizando este, que es de la marca Diamond. Es un delineador, pero que ya trae como glitter adentro. Y lo voy a estar aplicando encima de la tonalidad amarilla. Los ojos empieza a secarse, voy a estar aplicando este primer que es de la marca City Color, que es aquí, la frente, acá y la nariz. Voy a estar utilizando mi esponja de la marca Kala para estar difuminando mi base de maquillaje. Y la base que voy a estar utilizando, creo que no es la más económica, pero es esta de Max Factor, la Miracle Match. Y difumino con la esponja. De corrector voy a estar aplicando este de la marca Helden en el tono claros 1350. Lo voy a estar aplicando con una brochita. Esto para que me ayude a iluminar todo el área de mi ojera. Y como que le dé luz, así. Si pueden ver, no está tan cargado y voy a estar dando pues esta luz. Voy a estar sellando todo mi maquillaje con estos polvos de la marca Shaeri, que son unos polvos de arroz. Voy a estar aplicando este Gimme Brow de Benefit, este solamente para darle forma y rellenar mis cejas. Ahora voy a pasar debajo de mi ojo y voy a estar aplicando este lápiz de la marca Italia Deluxe en una tonalidad como dorada. Lo voy a estar aplicando en la línea de agua por fuera. Paleta de Bisú voy a estar tomando esta tonalidad café combinada con el rubor que viene aquí. Voy a estarlos tomando para aplicar y sellar la parte donde estuve aplicando mi lápiz. Ahora voy a estar tomando esta tonalidad que fue como un naranja rojizo y lo voy a estar aplicando solamente de la colita a la mitad del ojo. Y en la línea de agua voy a estar poniendo este lápiz que es de la marca Bisú. Es en el Tinta Line número 18. Ahora voy a estar rizando mis pestañas. Y voy a estar aplicando un poco de máscara de pestaña. Este es de Quejel Habibe. Mientras se seca lo que es el rímel para poder aplicar mis pestañas postizas, voy a pasar al resto de mi rostro. Voy a pasar a broncear el rostro con estos polvos de NYC. De iluminado voy a estar utilizando el de Bisú, que es uno de mis favoritos. Y lo voy a estar aplicando en las partes altas de mi rostro. ¿Y cómo ven ustedes? De blush voy a estar utilizando este que es de la marca Bisú. Es el pastel número 14 y es este tono así como rosita, muy muy bonito.
camisas que son de la marca Bliss en el número 5. Ahora de labial voy a estar utilizando este Jordana, que es un tono rojo, es en el tono 10 red. Por último voy a estar atomizando con este Fix Plus de la marca MAC. Espero de verdad que te haya gustado muchísimo. Siento que utilicé puros productos económicos. Estuve, creo que excepto el de las cejas, que es el de Benefit, no es tan económico. Pero de ahí en fuera todos los productos que estuve utilizando fueron económicos. La base es de farmacia, la paleta que estuve utilizando es esta de Bisú. Y como pudieron ver, hice absolutamente todos los looks con esta paleta. Es la de Sonora, todos los tonos me encantan, son súper bonitos. Todo el look de ojos lo realicé con esta paleta de maquillajes. A mí me súper encantó muchísimo, creo que es una paleta muy completa. Trae un blush, el blush no lo estuve utilizando aquí porque es algo un poco fuerte para el maquillaje que ya estábamos teniendo en los ojos, así que lo neutralicé, pero sigue siendo con un producto súper económico. Todo creo que se mantiene en la gama de los productos económicos. Espero de verdad que te haya gustado, que esta opción que yo te estoy brindando de maquillaje pues te sea funcional, te sirva o te dé ideas de cómo maquillarte para este fin de año. Así que bueno, esta es mi propuesta de maquillaje para este fin de año 2017. Así que si a ti también te gustó, regálame una manita arriba. No olvides suscribirte en la parte de abajo donde dice suscribirse. Y escríbeme un comentario de lo que tú deseas, próximos videos, reseñas o demás, que yo con muchísimo gusto te los estaré haciendo. En verdad espero que te la hayas pasado súper rico con tu familia esta Navidad, que este año nuevo te la pases increíble y que del año que viene sea lo mejor para ti. Te mando mis mejores vibras y mis mejores deseos. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero de verdad que te haya gustado muchísimo. Yo sin más me despido hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye.